El alcalde de San Luis Salpa denunció que está recibiendo amenazas de distintas personas por su oposición a los agroquímicos. Salvador Menéndez denunciará los hechos ante la Fiscalía General de la República mañana miércoles. Nos amplía Guadalupe Bonilla. El alcalde de San Luis Salpa dice que con mucha frecuencia le están haciendo llamadas directas a su teléfono celular para advertirle que deje de hacer presión sobre este tema de los agroquímicos y su relación con la insuficiencia renal. Por eso ha decidido denunciar esto ante la Fiscalía General de la República. Desconozco quiénes son los que me llaman, no le pongo importancia, pero sí, lógicamente, en la lucha que estoy, que está bien definido quiénes son, ¿verdad? O sea, los que están interesados en que yo no siga promoviendo esto. Explica que las llamadas las recibe de diferentes números de teléfono que han quedado en su celular y sería la prueba que llevará en su denuncia. Hay amenazas de que tengo que dejar este tema, que tengo que salirme, que no es un tema que a mí me compete, que yo ni siquiera tengo nada en San Luis Talpa, que yo no tengo caña, yo no tengo nada en San Luis y que no me importa que la gente se muera. Y que antes de que yo me muera con ellos, que yo me retire del municipio de San Luis Tal. Salvador Menéndez aprovechó la ocasión para hacer una petición al presidente de la República. Y le digo al presidente de la República, por favor, señor presidente, no se deje mangonear de estos sinvergüenzas asesinos. Que no vete las reformas a la ley con la que los diputados están prohibiendo el uso de 53 agroquímicos. Que lo que están haciendo es matándonos, no importa el tema económico, ellos lo que quieren es dinero. Contrario a lo que está solicitando el alcalde de San Luis Talpa, hay otros sectores que piden al presidente Mauricio Funes que vete o al menos que regrese con observaciones este decreto que prohíbe 53 productos químicos. Este es mi reporte, buenas noches.